lovely day! Tonight, ladies and gentlemen, and the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Heath Ledger. Curious Case of Benjamin Button. The Dark Knight. Sean Penn. Mad Max Fury Road. Así es, gente, un hombre de 70 años viene a enseñarle al mundo cómo se hace una verdadera película de acción. George Miller regresa con el personaje que creó en los años 80, uno de los personajes más icónicos de la acción, y lo elevó al 1000%, porque este no tiene nada que ver con sus precuelas y es toda una maravilla, no tiene ni idea. El hombre que se ganó un Oscar por Happy Feet y fue nominado por Bebel por Quito Valiente le da un golpe a los cineastas modernos y les enseña cómo es que se hace una película de verdad. Bueno, pero después de todo esto, ¿de qué va Fury Road? El inmortal Joe pierde a sus damas, liberadas por la Imperator Furiosa. Es entonces cuando comienza una persecución por el desierto postapocalíptico para recuperarlas, en la que Max se verá involucrado. Y sí, señoras y señores, esa es toda la historia de Fury Road. Y no existe nada más que una persecución por el desierto. Y sí, he escuchado muchas críticas con esta película diciendo que es una basura porque no tiene historia. Déjenme decirles que tienen razón. No tiene historia, lo acabo de decir. Es una historia muy simple, en la que nada más hay un objetivo. Pero el enfoque de esta película nunca estuvo en la historia. No se supone que tenía que ser una historia que te contara algo, una película en la que hubiera un argumento, que hiciera una crítica social. El propósito de esta película es la acción. Este aspecto en la película es la que vuelve Mad Max Fury Road más que una simple película de acción. Está también coreografiada, también filmada, también editada. Convierte las explosiones, los golpes, la violencia absurda en la que criticamos en muchas otras películas. Mad Max Fury Road la convierte en un arte. Puede que esté exagerando, pero... No estoy exagerando. Puede que suene exagerado, esa es la palabra. Pero... es algo que nunca se había hecho. Es una revolución total de la manera de hacer cine. Esto va a cambiar. El cine va a cambiar gracias a Fury Road. Simplemente por el hecho de que todos los efectos, el 90% al menos de los efectos que se utilizaron en Mad Max, son prácticos. Los coches los hicieron volar, los construyeron de verdad. Esto ya va a generar un cambio en la manera de hacer el cine. La gente se va a poner a pensar en lo bien que se ve los efectos prácticos. Nuevamente se volverán a usar en lugar de usar el barato CGI. Pero no todo en Mad Max son explosiones. Hay momentos en los que se da una pausa para desarrollar personajes, encontrar humanidad. Simplemente al oír la trama, el hecho de que haya una mujer fuerte que quiera liberar a otras mujeres que están en peligro. Eso es... Y uno de nuestros personajes es el más humano que puede haber porque nació y fue entrenado para ser un warboy. Pero se une a nuestros personajes principales para ayudarlos en su travesía de liberación. Este personaje es, wow, increíble. Hay tan buenos personajes que Mad Max está ahí solamente para unirlo con las películas anteriores. Y sí, Mad Max es una de esas películas que es casi perfecta. Todos los aspectos, donde la veas, los hace de maravilla. La foto, los vestuarios, el maquillaje, todos estos aspectos para los que está nominado. Incluso las actuaciones son increíbles, pero claro, no son tan poderosas como lo podrían ser en otros dramas. Por eso no hay nadie nominado, pero todo está hecho con tal detalle. Me atrevo a decir que será llamada como una de las mejores películas de toda la historia. La comparo con Star Wars, Indiana Jones, películas que regularmente no esperarías que ganaran un Oscar, que fueran nominadas a Mejor Película, pero lo hicieron, porque no solamente
desafiaron lo que se conocía en ese entonces, sino que cambiaron la manera de hacer las películas. Ustedes lo sintieron. ¿En serio quieren saber? Si yo fuera miembro de la Academia, Mad Max tendría mi voto como mejor película. Y, por supuesto que Mad Max Fury Road tiene un shut up and take my money. Y con esto cerramos el ciclo de los Oscar. Solamente nos falta, espérenlo, voy a hacer una reseña de la noche en general. Voy a hablar esta misma noche, que son los Oscar. Voy a hablar frente a ustedes lo que me pareció, los ganadores y el show en general. Disfrútenlo, véanlo con su familia, apuesten por los ganadores. También, ya la próxima semana tendrán las reseñas, no todas juntas, pero ya empezaré a reseñar Zootopia, Zoolander, Los Odiosos 8 y yo me voy. Me despido y los espero en el Valhalla.